Nos hicimos estas espectaculares prensas esquineras para más facilidad de trabajar en nuestro taller. Con este material vamos a hacer las prensas. Son muy sencillas de hacer. Dos pedazos de ángulos que ahora les doy las medidas. Una tuerca unida y una pequeña platina. Esta platina más grande y un tornillo. La platina grande la prensamos y con la pulidora le sacamos una punta. Esta tiene 7 centímetros de ancho, quedando así como lo ven aquí. Este pedazo de ángulo es de 1 pulgada y media por 4 centímetros de largo. Lo colocamos en esta parte en dirección con el corte. Y procedemos a soldar que nos quede bien firme para que no se despegue. Después de soldar, pulimos como siempre hacemos para un buen trabajo. Así nos debe quedar. También tengo este otro pedazo de platina que le vamos a hacer una perforación como pueden observar. Ahora le adelgazamos un poco la punta al tornillo. Este tornillo es de 3 octavos, que entre en la perforación que acabamos de hacer, que quede girando. A continuación le colocamos una tuerca en la punta saliente y la fijamos con soldadura. Enseguida, la tuerca unida la unimos a esta otra pieza y la soldamos. Así de esta manera nos queda. Y pulimos para que se vea aún mejor. Como pueden notar, entra el tornillo fácilmente. Ahora le colocamos el tornillo que vamos a utilizar aquí, que es el de la platina giratoria. Lo colocamos de esta forma en uno de los pedazos de ángulos y soldamos. Así nos queda en forma de un triángulo. Después de soldar, nuevamente pulimos para una mejor calidad en nuestro trabajo. Como esta platina está muy larga, la vamos a cortar por aquí que nos quede de 19 centímetros de largo. A continuación, la pieza del triángulo la vamos a soldar en esta posición. Estas son unas prensas muy útiles para nuestro taller. Limpiamos muy bien con el cepillo de alambre que no puede faltar. Aquí también le damos una buena pulida como pueden observar. Así nos va quedando, muy buena. Que esta parte va a abrir y cerrar. Así mismo hicimos con esta otra con el mismo proceso. Tengo estos dos piñones que se los vamos a soldar en la punta de los tornillos. Esto es para abrir y cerrar fácilmente. Y pulimos. Así cerramos y así nos van quedando. Y son muy útil y necesarias. Procedemos ahora a pintar de color azul hasta cubrir todo del mismo color. Y estas de las puntas así de color naranjo. Después de pintar, dejamos 30 minutos para que seque bien. Ya pasados los minutos, miren estas bellezas. Y como les mencioné, son muy fáciles de hacer. Vamos a probar con este tubo cuadrado. Los colocamos así de esta manera y apretamos un poco. Miren cómo queda. Ahora soldamos y este es el resultado, tanto por fuera como por dentro. También probamos con estas tablas. Para hacer un cuadro es cuando más la necesitamos. Le colocamos una abajo y la otra arriba. Son de mucha utilidad y ayuda. Estas prensas son opcional. Nos da la escuadra por ambas partes. Así atornillamos con mucha facilidad. Así terminamos nuestro trabajo. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos veremos en un próximo video. Esto es Haciéndolo Fácil.